seguramente muchos de los que me estáis escuchando habréis pasado por alguna cosa o tenéis a alguien cercano, ¿verdad? Y esto al final es un trauma. Es un trauma porque al final, para que tú puedas hacer tu vida normal y corriente, te va a costar. Por lo tanto, señores, si una mujer quiere abortar porque tiene 3 hijos y no lo puede dar de comer, si una mujer quiere abortar porque mentalmente sabe que es inestable y sabe que le va a hacer daño a ese niño, déjenla abortar. Si una mujer quiere abortar porque sabe que su pareja es una maltratadora y le va a hacer la vida complicadísima, ya para empezar, que no esté con él, pero bueno, si es tan tonta que está con él, por favor, déjenla. ¿Es el aborto necesario? ¿O es necesaria la educación desde casa, desde el colegio? ¿Es necesario que la sociedad eduque al ser humano, que eduque a las mujeres y a los hombres, que eduque básicamente? La educación lo es todo, es el conocimiento. Las guerras se forman por conocimiento. Todas las guerras que hemos visto se han formado por conocimiento, por cosas que se conocen a pesar de otras armas y terrenos y bla, bla, bla. Pero la cuestión del aborto es un tema delicado en el que afecta a muchas mujeres. ¿Ustedes sabían que en Haití, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que son violadas en frente de sus maridos y que por desgracia quedan embarazadas? Sí, en Haití. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos se cometen también violaciones, donde también se quedan embarazadas? Cuando hablamos del aborto, la gente dice que es que estás matando a una persona. No lo entiendo. Tenemos gobiernos que nos matan de hambre. Tenemos gobiernos que nos suben la luz y el agua y el gas. Tenemos gobiernos que nos suben los alimentos. Tenemos gobiernos que, bueno, en fin, te ponen la vida imposible. Incluso nos encierran en nuestras casas. Yo no estoy viendo que la gente salga tanto como así, como que dice en la calle. Yo no estoy viendo tanto. Yo no estoy viendo, tenemos gobiernos que nos engañan, tanto sea en España como en otros países, gobiernos que nos engañan, que nos quiten el dinero. Ustedes van a casa de esa persona, de ese presidente, de ese ministro, a decirle que devuelva el dinero. Ustedes no ponen una cosa así para poner el dinero, no lo entiendo. Nos hacen que vayamos más ahogados para comprar la comida. Qué paradoja, ¿verdad? Nos mandan, toman decisiones sobre nuestra vida. Pero nadie va hacia ellos a decirles, ni manifiestan, ni les llaman asesinos, porque son asesinos. Al final nos quitan todo lo que quieren y más. Nosotros tenemos que estar pagando constantemente un alquiler y al final sobrevivir con el poquito dinero que tenemos. Y si queremos salir de ese montón, de ese montón, porque hay mucha gente que está también pues eso, dormida, ¿verdad? Y queremos hacer algo tal, somos extraños. Pero cuando una mujer habla del aborto, todo el mundo se tira hacia ella. La llaman zorra, o puta, o asesina. Pero esta sociedad es la que hace que el aborto exista. El aborto existe porque estamos en una sociedad mediocre. En muchos países, globalmente, mediocre, donde se prefiere ver a una niña desnuda, bailando, enseñando el culo, las tetas y sus partes bajas, por supuesto. Y queremos realmente eso, una muñequita que se pueda hacer todo lo que uno quiera hasta que la termine de usar. Y cuando ya se venga fea y ya se ponga fea, vieja, y cuando ya no pueda dar de más, se tira. A una mujer que está trabajando, que tiene a sus hijos, que tiene a su marido, una mujer normal y corriente. Una persona simplemente que quiere hacer su vida. ¿Esto significa que no se debe mantener relaciones sexuales? No, por supuesto. Mantén relaciones sexuales siempre y cuando sea seguro y siempre y cuando sea consensuado por los dos. Pero en esta nueva juventud que les dejamos ver de todo, esta nueva juventud que... ¿Ustedes se acuerdan? Los 80. ¿Ustedes se acuerdan lo que nosotros hacíamos? ¿Eh? A nosotros nos cortejaban, coño. A nosotros las mujeres nos cortejaban igual que nosotras cortejábamos también. Ya no estoy hablando de pagar, no, estoy hablando de cortejaban. Coño, era diferente. Nosotros con 13, 14 años no teníamos esa estúpida mierda de phone. Pues entonces salíamos. ¿Ustedes se acuerdan de que estaban con su amigo Pepito o Juanito ahí al lado de su casa? Íbamos a picar a la puerta, llamábamos por el teléfono, mandábamos cartas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
porque esta nueva juventud es horrorosa. Esta nueva juventud no tiene valores. Pero lo peor de todo es que esta nueva juventud son los hijos de los 80, coño. Son las personas que, por ejemplo, que tengan ahora 30 y pico, 40 y pico, son coños, son sus hijos, ya son grandes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hemos ido a acabar? Que antes la mujer, no es que no digo que no abortara, simplemente que tenía un caso más para abortar. No era como ahora, que es que ahora se hace, es una locura. Hay mujeres, por ejemplo, hay niñas que abortan 4 o 5 veces. Se le puede educar a esa niña. Se puede mirar de dónde viene, sus orígenes, sus padres, cómo la educan, cómo son, cómo tienen. Pero vamos a decir que es que ella ya es adulta porque ella se abre de piernas porque tiene 16 años y es adulta y se abre de piernas. Por supuesto que es adulta y se abre de piernas y hace todo lo que tú quieras hacer. Pero es que esa niña está viviendo en la casa de sus padres. De unos padres que no hacen nada, seguramente que son... Es una familia desestructurada. Y lo peor de todo es que cuando ella vaya a hacer el 7 aborto y no puede hacer el 7 aborto porque ya no lo puede hacer, lo tiene que tener, maltratar a ese chiquillo. Por favor, ayuden a esos niños. Tenemos la obligación moral de ayudar a todas estas personas vulnerables que se llaman niños, de los cuales tienen una vida, por desgracia, miserable. Con personas, especialmente con madres narcisistas miserables y padres narcisistas miserables. Porque un hijo es de dos. El aborto es de uno, pero un hijo es de dos. Entonces, la mujer no debe derecho a abortar. El hombre entonces se tendría que hacer una operación. ¿Por qué nadie mira esto? ¿Por qué nadie mira que un hombre se tiene que operar? Sí, la operación esa. La operación esa que te hace que no tengas hijos. La circuncisión, ¿no? ¿Esa es la que se llama? Ay, no, esta es la de la piel, chicos. Me confundo, la otra. ¿Verdad? Sería mejor hacer esta clase de operación. Y así no tendrían que preocuparse los chicos, porque te corres igual, haces tu vida normal y no das hijos. Pero no, nosotros insistimos en que sean las mujeres las que no puedan abortar. Porque el hombre es tan egoísta que no quiere verse a sí mismo, que es él también el que mete dentro su anaconda. Vamos a llamarlo anaconda, ¿sí? Porque si no, sabéis que a veces me pueden banear por las palabras que digo, por ser tan agresiva verbalmente. Por cierto, si os gusta todo lo que estáis escuchando, uniros en mi canal Lights Up Podcast by María MBA. Me podéis encontrar también en TikTok y me podéis encontrar también en Anchor y en iVoox, creo, también. Pero sigamos. ¿Qué piensan ustedes, señores? ¿Creen que solamente la mujer tendría que tener la... tendría que ser la responsable del aborto? ¿O al hombre también se le tendría que operar desde el principio y darle el chance de decir, mira, existe esta operación de la cual tú puedes hacer tu vida sexual normal y corriente, puedes eyacular perfectamente, pero no vas a tener hijos? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿O se debe de dejar que estos niños realmente sufran por esas mujeres locas, que al final un embarazo no es solamente tener un hijo? Las hormonas de una mujer se desestabilizan bastante, lo digo para las personas que no lo sepan. Hay mujeres que no deberían estar embarazadas porque, os lo puedo asegurar, que mentalmente se ponen desequilibradas. Es un desequilibrio mental. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dejar que estas mujeres tengan hijos para que los mate? ¿Debemos dejar que estas mujeres maten a sus hijos? ¿O debemos dejar que estas chiquillas aborten 4 o 5 veces? ¿O debemos más bien educar a nuestra sociedad sobre el aborto, sobre el sexo? Igual que ahora también se les está educando sobre los gays y las lesbianas, se les puede educar sobre el aborto. Se les puede educar sobre el sexo. El sexo tiene que estar implantado en muchas escuelas y muchas high schools, explicándoles lo que pasa, no solamente cuando tienes relaciones sexuales, sino lo que pasa cuando tienes relaciones sexuales sin protección. Y se les explique también sobre el aborto, al igual que se les está explicando sobre los gays y las lesbianas. ¿Qué pensáis? Espero que os haya gustado este podcast. Como siempre, estoy encantada de que me escuchéis. Y si os gusta y me escucháis,